Cerca de un bosque vivía con su mamá feliz una niña llamada Caperucita Roja, viviendo al aire libre en un ambiente seguro y casa de campo. Y la niña iba cantando. El lobo estaba con la ropa y el envoltorio de la abuelita. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Gilson Galo. Lo que acaban de observar es una breve comedia o drama acerca de aquella niña, de la cual muchos oímos con atención, que vivía una vida muy feliz en una casa de campo, al lado de su familia, sin carencia de nada de lo necesario para la vida y con lo mejor del día a día. Comedia Galo presentó su comedia favorita, Caperucita Roja, con muchas partes literarias no populares, con interventores o personajes voluntarios y con preparación previa precisada y turbada por el paso del tiempo, por lo que se le solicita comprender la situación.